Oye, qué buena canción. Listo, ¿no? Estamos listos. Mira, el Rafa ya está bailando y ya tenemos. ¿Estás listo, ya está listo. Ya hizo su calentamiento previo y ya tenemos aquí a nuestro querido Rodrigo para conversar con nosotros de esto y mucho más, porque aquí está. Bienvenido. ¿Cómo estás, querido? Hola, hola. Rodrigo muy bien. Díaz. Oye, algo aprendió el Rafa en rojo. Sí. Oh, algo aprendió. Una máquina de movimiento. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo va la vida? Bien, pues Rafita, qué gusto saludarte. A la distancia, pero qué rico poder saludarte y compartir contigo un ratito. Sí, con ustedes dos. Sí. Sí. Lo que pasa es que mientras el Rafa hacía zumba, nosotros aquí con Rodrigo ya nos dimos la vida entera, ya nos contamos la vida en 3 minutos entera, así que faltaba que el Rafita se uniera para poder difícil, conversar. Difícil que la vida de Rodrigo y la tuya va una canción nomás. Hicimos un resumen bastante bueno, oye, no te creas. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Así es. Me estaba contando la Titi que quería ir a bailar conmigo. ¡Eso! Oye, el Zumba Fest es una Zumba masterclass. Es el 27 de abril. 27 de abril vamos a recibir al creador de Zumba, Beto Pérez, que vive en Miami. ¿Ya? ¿Sí? Vive por allá, sí. Y sí. No lo tenemos acá desde el año 2017 y con el público desde el año 2015. Ah, perfecto. Así que ha pasado harto tiempo, la comunidad está pero feliz, es un mega evento, va a haber mucha una gente. Estrella, sí, una estrella, sí, sí. Mira, tú me contabas, el Rodrigo, creador de la Zumba y que estuvo acá en el 2015. Sí, ¿sí? Pues, también estuvo para la Teletón. Y que tuvieron una cantidad de gente impresionante en Record esa oportunidad. Guinness, con 15.000 personas, la clase de Zumba más grande del mundo. Oh, fuimos en el año 2015 acá con la Teletón. Parque O'Higgins fue. Fue en el Parque O'Higgins. Lindo recuerdo, lindo Ay, recuerdo. Qué maravilla. ¿Cuánto duró esa clase? Uf, duró como... Duró las 27 horas, ¿no? No, no, no. Pero duró harto, duró como 4 horas, me acuerdo. ¡Ah, mucho! No, era espectacular la energía de la gente. Además que yo digo, la gente que come, que baila tanto. No, qué impresionante. Es que la energía que da el baile... Bueno, la gente en general comemos más de lo que deberíamos. Sí, claro, claro. No, pero más allá de eso, yo creo que la energía que da el baile no la da... otro deporte. No, porque además se te olvida que estás haciendo ejercicio. O sea, claro, te deja llevar por la música. La música genera un trance en el cerebro que te permite bailar varias horas seguidas. Claro. Lo que pasa es que lo hacemos en una discoteca, pasa lo mismo. Lo que pasa es que estamos con un copete en la mano. Acá no. Acá estamos con agüita. Es verdad. No, pero sí. Súper energía. Oye, y esto del 27 de abril va a ser en el Estadio Bicentenario de la Florida. Exactamente. Las puertas se abren a las 14 horas. El pre-show parte a las 16 y Beto Pérez está a las 18 horas. Ese es el cronograma. Ya, pero ¿qué es el pre-show? Ahí estoy yo. ¡Ah! Pero muy bueno, hay que llegar al pre-show, por supuesto, de todas maneras. Sí, voy a estar ahí con un grupo de instructores que me van a estar apoyando, otra disciplina también strong que va a estar mostrando que es un poquito más fitness. La idea es calentar al público para que la gente esté encendida cuando llegue la hora de presentarse Beto. ¡Ay, qué entretenido! ¿Y esto más Oye, o menos cuántas cuando horas? Cuando se presenta Beto, ¿qué pasa? ¿Se sube él con su equipo? ¿Se suben ustedes también? Bien, ¿cómo es la cosa? A ver, cuéntanos. Mira, somos un staff de 50 personas que lo vamos a acompañar en el escenario, en la tarima. ¿Ya? El hombre viene con su clase preparada. Yo no he visto nada, absolutamente nada del show que va a presentar en Santiago, pero sí vamos a tener tiempo para poder ensayar lo que vamos a hacer. Él el día viernes 26 va a realizar una capacitación de instructores y el día 27 se presenta frente a todo el público en el Estadio Bicentenario. Ya, pero como te decía el Rafa, ustedes lo acompañan sobre el escenario. Sí, lo acompañamos. Ah, no, ahí la estrella él y nosotros atrás. Ah. Lo acompañamos y hacemos... Se va a ver el medio grupete, tanto buen en el escenario como quienes van a estar bailando con ustedes. Buen grupo. Y además que él siempre trae mucha música latina, que es lo que también pega y que gusta mucho a la gente acá. Claro. Oye, estamos hablando con Rodrigo Díaz, chiquillas, si ustedes se vienen integrando a la sintonía, porque el próximo sábado 27 de abril en el Estadio Bicentenario de la Florida se viene toda esta zumbatón maravillosa, ¿así se llama? Zumba Fest. Perfecto. Zumbatón fue para Teletón. Eso, para Teletón. Es el evento más grande e importante que vamos a tener este año en términos de masividad y también por la importancia que tiene que va a venir Beto. Claro. ¿Cuántas horas vamos a estar bailando en total? Mira, el pre-show va a durar 1 hora y la clase de Beto va a durar alrededor de 1 hora y media. Ah, perfecto. 2 horas y media, chiquillos, ahí, pero con harta agüita hay que ir. Bien hidratados, va a haber hidratación de todas maneras, va a haber food truck para los que quieran llegar temprano y ver el pre-show. Y los niños, también importante, los niños hasta los 12 años entran gratis para que también sea una fiesta familiar y pueda disfrutar
toda la familia. ¡Ay, qué entretenido! Oye, qué nos están llegando muchísimos comentarios. Ahí estaba viendo nuestra transmisión. Léalo, todos ver, buenos, por la Mirinita dice, Rodrigo, qué gusto no verte. Porque tiene que ser bueno. Po. Obvio. Estamos, cuéntamelo está todo. Estamos con Rodrigo Díaz. Zumba Fast. Eso. Oye, Rodrigo dice, qué rico verte. Estás igual que cuando te veía en rojo. Oh. Qué ganas de participar, pero soy de regiones. Hoy van a tener que ir a pegarse una vueltecita en regiones. Oye, pero viene mucha gente de regiones. Arrendaron buses, las Muni les puso buses. ¿Ya? Se vienen las alumnas de los sectores rurales de todos lados están viajando. Es una fiesta a nivel nacional. No, es que los Zumba Lovers son de verdad... Son fanáticos. Zumba Lovers. Sí, son fanáticos. Mira, es increíble porque si tú haces una clase de 4 horas, bailan las 4 horas. Oye, ya, pero si yo no tengo mucha experiencia en Zumba y digo... ¿Va a ser el loco? Claro, no voy a ir porque voy a cansar y me van a mirar todos porque paré. No importa si no tengo experiencia. Da lo mismo. Mira, además que el éxito que tiene Zumba es que sus coreografías son sencillas. Ya. No es algo difícil. La idea es que la gente pueda disfrutar y no atormentarla con la coreografía. Eso, porque queda ahí perdida dando vueltas para un lado y la otra, las personas van todas para vos. No. A lo más los de los lados te van a decir, oye, para pisarme, pero no pasa nada más. Oye, es para el otro lado, no es para acá. Es para el otro lado. Titi, chúpate. Pero no, mira, lo más importante es generar una experiencia, es generar una catarsis en la gente que pueda botar toda la neura, el estrés, todos los problemas, porque bailando, como dice la canción, bailando se olvidan todos los problemas. Es verdad, uno se llena de otra energía, es impresionante. Sí. Oye, saludos a Gina también que nos está escribiendo, que nos está viendo, bueno, hay mucha gente que nos está viendo, escriban ahí a Rodrigo lo que quieran decirle. ¿Dónde compramos las entradas? Porque hay gente también que está preguntando, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde? Oye, mira, ¿y a qué hora? Estamos en el Black Friday y las entradas están con 40% de descuento. Sí, la entrada que costaba 35 hoy día vale 21,000 pesos. Hay que aprovechar. Y la que costaba alrededor de 50,000, 60,000 está en 30,000 pesos. Así que bajaron harto las entradas, súper accesible además, considerando también el tamaño del evento y la infraestructura, porque están en el Estadio Centenario, que es hermoso. Ahí se hicieron los Panamericanos, los Juegos Panamericanos, la clausura de los Juegos Panamericanos. Entonces es un lugar realmente bello y seguro. ¿Puedo preguntar por qué la diferencia de precios? El que paga un poquito más, ¿qué tiene acceso a qué? Hay una entrada VIP que está más cerca del escenario y la entrada general que es prácticamente los 2/3 de la cancha. Ya, solamente por la ubicación entonces, pero van a bailar igual. Sí, ¿no? Y van a ver pantallas gigantes, va a haber una producción de verdad de lujo para este evento. ¡Ay, qué entretenido! Me dieron puras ganas de ir. Oye, y aparte de este tremendo evento que haces con Beto Cueva, ¿no? No. Beto Pérez. Bailando Beto Cueva. ¿Tú también haces tus clases de Zumba masivas también, ¿no? Sí. Viaje también para que... completo. Muy completo, muy completo. Mira, ¿cuál es el ritmo que te gustó a ti, Rafita, para ir a aprender a la academia? Girly. No, el Rafa es latino. ¿Cuál es girly? Yo no. Girly es el estilo femenino. Ah,
perfecto, sí. Ya, qué bonito. Mira. Muchas veces también se hace con heels, con taco. Ah, ¿viste? Eso es lo mío, eso es lo mío, eso es lo mío. Oye, ayer hizo un programa ahora con unos tacos, olvídate. ¿Viste que fue? Olvídate, unos sí. Tacos blancos de los años así. Ahí no, está, mira olvídate. La foto. Ahí está. No, pero no se me ven las patas ahí, mira, mira ahí los tacos. Oye, Rafa, ¿ah? Pero acá también te veíamos bailando. Hiciste varios programas de baile, sí. El baile de él también ahí se lució, sí, bailando. Sí, pero ayer andaba unos tacos gigantes y en México una vez, ¿eh? Hice un desafío con tacos gigantes con dos bailarines expertos en el tema, que es agotador para un hombre, porque yo no tengo costumbre de andar con tacos. Claro. Y la verdad que duelen las piernas. ¿Cómo duelen las piernas? Yo anoche me acosté con las patas infladas. ¿Ah? ¿Viste? Ahí no entienden cuando uno llega. No, yo me compré esos zapatos, ¿sí?, con 7 centímetros de más. Ah, claro. Y por dentro, la que viene, o sea, la me dolía el empeine. O sea, y ahí de verdad uno entiende a las mujeres y dice, ¿viste?, ¿cómo lo hacen? Y eso que era un taco ancho. Imagínate un taco aguja, ¿cómo lo hacen ustedes? No, terrible. Es terrible. No. Mira, ahí estamos viendo tus tacos. Sí, ahí están viendo ahí. Es una plataforma gigante. Taco. No, olvídate. Olvídate cómo me dolía. Pero fíjate que estuve con dos camarógrafos, ya tenían sus años, me decían, mira, yo ocupaba de eso. De esos mismos. Yeah. Se ocupaban, Rafa. Claro. ¿En qué años? ¿En los años 70? 70. Yo iba a bailar aquí y me creí una estrella. Y lo usaban igual. Claro. Sí. Mira, es verdad. Hoy día no me podría subir arriba de esas cuestiones. Me decía Jorgito, hoy día tenía como 70 años. Me decía, no, yo, pero me creía, compadre, olvídate. Olvídate, camisa abierta hasta abajo, bailar, pero... Oye, claro. Me dijo, y del mismo color, me dijo. ¿Dónde los consiguieron? Pero le bajó la nostalgia. ¿Eh? Increíble, ¿eh? Viste las modas. Oye, nos están llegando algunos WhatsApp también, por supuesto, de gente que quiere saludarte, Rodrigo. A ver. Ay, chiquitita, me encanta Rodrigo hoy día, me encanta. Saludos para él y que le vaya muy bien. Me encanta. Tanto talento que dejó rojo. Saludos, Rodrigo. Titi, Rafita, yo tengo 67 años, pero soy Zumba Lover. Vaya. Quiero perder esta oportunidad de saludar a mi querido amigo Rodrigo Díaz. Te mando un besito gigante. Me encanta verte bien, saber lo mucho que te quiero. Vivita. Y qué rico que lo hayan llevado para que, bueno, los que estamos trabajando lo podamos ver en directo, que sea escondido. Un besito, ¿sí?, muy, 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 muy grande, mi Rodri. Con mucho cariño, la Titi. ¡Zúmbame, Rafa! Obvio que la Titi va a ir para que se la zumben. Obvio. No, si se hace la ley eso. Yo hacía ejercicios con un CD, bueno, mirándolo a él, ¿ya?, hace, ¿ya?, más o menos 13, 14 años allá en Perú. ¿Qué emoción? Mira, ¡qué maravilla! ¡Zúmbame, primo! ¡Zúmbame, primo! Oye, ¿desde qué edad pueden ir a este evento, al evento del próximo 27 de abril? Es un evento familiar, para todas las edades, por lo mismo las entradas de los niños son liberadas, para que los papás puedan ir con... Tiene 5 hijos, vaya con los 5 hijos, super. Aprovecha el día para hacer actividad física en familia, eso es lo que queremos. No se le pierdan, sí. Que no, claro, no, por favor. Un poco grande. Claro, ahí no, con un cordelito ahí amarrado para que no se les pierdan los niños. Claro. Oye, Titi, y además, sí, para los que quieran ir al Zumba Fest, hoy día les traje regalitos. ¡No! ¡No! ¡Es increíble! No. Llegó el momento. Rodrigo Díaz, opción. ¿Cuál era la opción de Rodrigo Díaz? Oh, ya no me acuerdo, pasé por tantas, Rafa. Nos hicieron competir tanto que ya perdí la cuenta de cuántas opciones era. Tenía, okay. Claro. Llegó el momento. Mira, okay. Qué lindo recuerdo. Ahí está. Qué lindo. ¿Tengo tan lindos recuerdos de esa época? Me imagino que sí. Los mejores. Ya, ¿qué sorpresa nos trajiste? La sorpresa es que hoy día vamos a regalar. Ahí el productor verá cómo las regalan, pero tenemos 5 entradas dobles para regalar. ¡Cinco entradas dobles! Sí, no vamos a hacer la ordinaria de regalar una sola. Dice, oye, ¿con quién voy? No, obvio, 5 entradas dobles. ¡Vamos! Para disfrutar, sí. De partida, gente que nos mande. De partida. Lo decís por interno. Ah, ya, dile a Luquita para que sea sorpresa. Para que esté preparado. Pero quienes no ganen sus entraditas, igual los queremos invitar para que se metan a la página goldenpass.cl, porque ahí está Zumba Fest Masterclass
hoy con un 40% de descuento por el Black Friday. Así que aprovechen hoy. Si se gana la entrada, maravilloso. Pero si no, métanse al tiro, pues, chiquillos, para que puedan comprar sus entraditas, para que lo pasen excelente el próximo 27 de abril desde las 2 de la tarde y bailar junto a Rodrigo Díaz, a todo su equipo y a este invitado maravilloso. Yo creo que es una, es un evento que no se pueden perder, porque después todo el mundo va a estar comentando: oye, estuvo buena, mira, la Zumba Fest, y yo no fui. No, hagamos pues algo, a hagamos ver algo. Mira, dale, hagamos algo. Vamos a lanzar de inmediato el desafío. Dale. Y van a llegar tantos videos de lo que vamos a pedir, ¿eh?, que le vamos a dar solo esta canción. Solo esta canción. ¿Ya? ¿Ya? Una canción que va a durar unos 3 minutos o algo así. Perfecto. Y Rodrigo, va a elegir, los mejores pasos. ¿Ya? ¿Ah? Los pasos más creativos de nuestras auditoras y de nuestros auditores bailando Zumba. Al más 569-94-50-51-22 para ir al, ajá, Zumba Fest. Llegó el momento. El fantástico. 27, el 27 de abril. Oye, Rodrigo está tan feliz y tan emocionado de ver los videos que nos están llegando, no, con los bailes. Se pasaron. No, súper motivado. En la cocina, el papá con el hijo, toda la familia. Impresionante, bonito, ¿eh? Impresionante. Bonito, bonita la, oye, cantidad, pero, de... ¿Qué producción? De gente, ¿eh? ¿Y qué producción, buenísimo, Rafa, tienen aquí en la radio? Yo estoy sorprendido. Mira que hay una pantalla, hay cámara, hay el hombre que se maneja ahí en el, en, como en el switch con los dedos, chatea, pone la música. Tenemos de todo. ¿Cómo tenemos lo hacen? De todo.
tenemos de todo. Yo estoy aquí a 7000 kilómetros. Tú en Miami. Nos escuchamos como cañón. Tenemos full tecnología, nos estamos viendo. Nos olemos, tenemos radio con olor. Claro, en algún momento nos tiramos hasta agua. Agua. Claro. Está bueno, está bueno. Tremendo estamos programa. En todas partes. Tremendo programa. Bueno, Rodrigo Díaz llegó regalón y nos trajo. 5 entraditas dobles para el Zumba Fest, esta masterclass que va a estar impresionante el próximo 27 de abril, que tiene de gran invitado a Beto Pérez, que ustedes pueden comprar no sus es Beto entradas. Cueva, no confundir con Beto Pérez. Exacto. Y además ustedes pueden comprar sus entradas en goldenpass.cl para ir a pasar una tarde entretenidísima. Y pedimos bailes a través del WhatsApp y nos llegaron los bailes. Vamos a ver el primero, ganadora Claudia Castillo, que la vamos a ver inmediatamente a la Claudita, cómo baila al ritmo de la música. Ahí está el video. Ahí está. Puso la cámara y empezamos. Eso, mi alma. Pierna para arriba. Paso base. Mira, no, y sube la pierna súper arriba, qué agilidad tiene. Mira, Claudita. Para andar con jeans, porque cuesta de repente claro. con los jeans. Mira. Mira el queque. Ahí tenés. Claudita maravillosa. Linda, la primera ganadora, bien. Claudia Castillo Concha, que bailó ahí. Felicidades. Todos los ganadores se van a nuestras redes sociales para que se vean. Sí. Y los que no van a ganar, también los vamos a subir a las redes sociales, porque todos están zumbando. Vamos a hacer un mural de bailarines de Zumba para el Zumba Fest. Eso, tenemos a la Chani también. Ella está trabajando, cocinando y bailando. Está feliz ahí en la cocina con cuchillo, con un lulero. ¿Con qué tiene ahí en la mano? Sí, oye, lanzó todo a la vida para poder ganarse estas entraditas para el Zumba Fest. Bien. Maravilloso, felicitaciones. La próxima, Inés Chávez Contreras, también nos mandó un video. ¡Mírala! ¿Y dónde está Inés? Está como... ¿Dónde está? Está cocinando, pero tiene como el logo de ahí como de... ¿Del gobierno? Del gobierno de Chile, sí. Claro. ¡Mírala, muy bien! La gobernadora. Tenemos a Fabita, quien le dijo a su marido, baila, porque tenemos que llevar la entradita. Y el marido le dijo, bueno, ya, la guagua también opinó. Y también bailaron todos. Hizo bailar a la guagua. El marido bailaba. Mira la guagua. Hasta la guagua se sigue como baila. Mira. Ahí está. Come la guagua, come galleta, le dan galleta y baila. Y baila. ¿Ah? Y el marido la hace también. Ahí está el marido, ¿Qué tal? El marido estaba una zumba cueca. Muy bien ahí, Fabita, motivando al marido. Eso, muy bien. ¿Qué más? Bien. Tenemos a Marisol, quien también mandó su video. Lo vamos a revisar y ustedes recuerden que lo pueden ver a través de www.pudahuel.cl y también lo vamos a subir a nuestro Instagram. Ahí está. Viene con un estilo particular. Haciendo el marquito. Y su vuelta también. La vuelta.
y a la Titi también. Muchas gracias, mi querido Rodrigo Díaz. Todas mis chiquillas. Oye, un beso y un abrazo para ti también y que te vaya increíble. Siga zumbando, siga bailando y siga creciendo con su academia, mi querido Rodrigo Díaz. Muchas gracias, Rafita. Un abrazo. Chao. Chao, chao.